Español 1, Bloque 2, Secuencia 5. Programa 10. Más vale maña que fuerza. Si alguna vez has jugado vencidas, seguramente sabes que en esta competencia se mide directamente la fuerza física de dos adversarios. En este enfrentamiento, además de la fuerza física, entran en juego otros factores. Por ejemplo, la mano ejerce fuerza hacia adentro porque así es el movimiento natural del músculo del brazo. También es importante la distancia. Mientras más cerca esté el codo del cuerpo, necesitará menos fuerza para ejercer la misma presión que su adversario. Como viste, no siempre gana el más fuerte, porque hasta en los juegos de fuerza física intervienen otras variables. Es decir, que para ganar al músculo, también hay que usar la inteligencia. En esta secuencia, elaborarán una antología de cuentos escritos por ustedes sobre algún personaje que se haya enfrentado a alguien más fuerte que él y, usando la imaginación y la astucia, logra salir vencedor. Veamos algunos ejemplos de este tipo de personajes. ¿Qué persona o personaje conoces que hayan derrotado a alguien más poderoso por medio de la astucia o la inteligencia? Bueno, sí, en una caricatura, la de Tom y Jerry. Jerry, pues como que tiene más inteligencia que Tom, aunque Tom tiene así que es así más fuerte y toda la cosa. Pues Jerry tiene como que esa facilidad de hacer trampas, poner trampas para que Tom caiga y en eso le gana. Hércules creo que se llama, y derrotó a una medusa, era una medusa, creo que le puso un espejo enfrente, si la veían a los ojos se convertía en piedra, y este joven fue a luchar con ella, pero no con la espada, sino que en lugar de llevar su espada, puso un espejo y la medusa se reflejó en ella y se quedó convertida en piedra. Gandhi, porque él hizo como una guerra, pero no usó violencia, fue como una resistencia y fue pacífico. Entonces no usó para nada la violencia y es bueno, yo digo que está bien, ¿no? Porque así, si todos usáramos la inteligencia, no habría guerras ni nada por el estilo. En la historia, la mitología, la literatura y las historietas se narran historias de héroes que salen vencedores frente a seres o fuerzas que parecerían tener más ventajas y fortalezas. Uno de estos personajes es Ulises, rey griego que combatió contra el rey Príamo de Troya por el rapto de Helena. Después de 10 años de lucha, los troyanos estaban atrincherados en su ciudad, sin poder salir, mientras que los helenos o griegos tampoco podían atravesar las murallas que protegían a Troya. Los helenos urdieron un plan. Les hicieron creer a los troyanos que abandonaban el campo de batalla y que zarpaban de inmediato, dejándoles como ofrenda un gran caballo armado con la madera de los barcos destruidos. Los troyanos aceptaron el caballo y lo metieron a la ciudad mientras decidían qué hacer con él. Por la noche, cuando todos dormían, los helenos comandados por Ulises bajaron del caballo. Gracias a su astucia, los griegos pudieron vencer a los troyanos, pues estos nunca imaginaron que dentro del caballo de madera estarían escondidos sus adversarios. ¿Sabías que la historia de la guerra de Troya se narra en los dos libros del poeta griego Homero? El primero de los libros se llama La Ilíada y cuenta las hazañas guerreras de Aquiles, un semidios griego. El segundo libro se llama La Odisea y cuenta el largo viaje de Ulises desde Troya hasta su hogar en la ciudad de Ítaca. La Ilíada y La Odisea son libros de viajes y aventuras situados en una época de mitos, leyendas, dioses y héroes. Según el diccionario de la Real Academia Española, un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. En la siguiente cápsula conocerás la leyenda maya de Zipacná, que narra la historia de un hombre astuto que se alimentaba solo de pescado y cangrejos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en la tierra de los mayas,
lo que ahora es la región entre Honduras y el sureste de México, vivía un hombre llamado Sipacná. Este hombre era conocido por ser fuerte y astuto. Un día que estaba pescando, Sipacná vio pasar a dos muchachos que llevaban un tronco para construir su casa. Sipacná, viendo el trabajo que pasaban, decidió ayudarlos y se ofreció a llevarles el tronco hasta su pueblo. Los muchachos, un tanto incrédulos, aceptaron. Sin embargo, al ver la fuerza de Sipacná, tuvieron miedo de lo que pudiera hacerles. Así, mientras el hombre transportaba el enorme tronco, los muchachos hacían un plan para acabar con él sin tener que enfrentar su enorme fuerza. Al llegar al sitio en el que estaban construyendo la casa, ya tenían un plan. Dirían a Sipacná que hiciera un hoyo para los cimientos de su casa, y cuando el hoyo fuera lo suficientemente profundo, lo dejarían atrapado allí. Mientras Sipacná cavaba, ellos reunieron troncos y piedras suficientes para sepultarlo. No contaban con que Sipacná era tan fuerte como astuto y tenía un oído muy fino. Los escuchó preparar el plan, así que él también preparó un plan para escapar. De pronto, los muchachos arrojaron a la fosa todo lo que habían reunido y escucharon los gritos de Sipacná. Cuando los muchachos festejaban por haberlo sepultado, él cortaba trocitos de su cabello y sus uñas para dárselo a las hormigas. Eso fue suficiente para los dos muchachos. Cuando vieron a las hormigas, dieron por hecho que Sipacná había muerto y se retiraron a festejar. Sipacná esperó a que estuviera bien entrada la noche y cuando no escuchaba más ruido, salió sigiloso del fondo. Llegó hasta los muchachos y los atrapó, convirtiéndolos en la constelación que ahora los mayas llaman las siete capillas o las estrellas amontonadas. En la historia universal existió un personaje que logró liberar a su país del dominio inglés sin tener que recurrir a la fuerza o a la violencia. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma, fue un político y pensador hindú. Gandhi, a través del pacifismo, se opuso a cualquier forma de violencia y para enfrentar el poder de los colonialistas británicos que dominaban la India, usó la resistencia pasiva. Entre las acciones pacíficas que llevó a cabo se encuentra la marcha de la sal. Por ley, los indios eran obligados a comprar este producto indispensable para la vida, a los británicos. Gandhi protestó organizando una marcha a la que se sumaron millones de personas, desde Ahmadabad, una ciudad india, hasta el mar, donde los participantes evaporaron el agua para conseguir la sal, mostrando que este era un bien de todos. Sus acciones pacíficas y su ejemplo como hombre íntegro e inteligente incrementaron la resistencia civil, de tal manera que Gran Bretaña tuvo que enviar negociadores y la India consiguió su independencia. Por último, te invitamos a investigar acerca de otros personajes de la historia, de la mitología o de la literatura. Nos vemos en el próximo programa.